Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Laura, soy la profe de arte y también de plástica visual. Y voy a pasar a explicar lo que es una escala de grises con lápiz y con acrílicos. Así que ahí va. Bueno, vamos a comenzar a ver este nuevo tutorial de acromáticos. Este video va a ser con lápiz grafito, que es lo que todos conocemos, ¿sí? El lápiz, que es una madera que contiene un carboncito adentro, con un tratamiento, y bueno, esta es la escala. Yo la hice bastante cortita, ustedes pueden ampliarla todo lo que quieran, porque los tonos grises que pueden llegar a lograr son infinitos, les diría. Y bueno, el primer lápiz con el que voy a comenzar va a ser un HB, que es generalmente el que todo el mundo tiene en su casa. Esos lápices que por ahí que son de madera verde, puede reemplazarlo tranquilamente. HB significa que es una mina, o sea, el carboncito que tiene adentro, el grafito, es una mina dura. Después voy a usar un 2B como intermedio. Un 2B significa que la mina es más blanda, entonces pinta más, por así decirlo. Y un 4B para finalizar. Es aún más blandito y esto va a hacer que el lápiz sea más oscuro. Entonces, para repasar, el HB van a ser los tonos más altos. ¿Sí? Los más claritos son los tonos más altos. Para el 2B voy a usar los tonos intermedios. Y con el 4B voy a usar los tonos más oscuros. Voy a comenzar. Sepan que en las librerías se venden lápices con muchas tonalidades. Esto puede variar en HB, que lleguen hasta el 10HB, les diría. Mientras mayor es el número, más duro es el lápiz. Y después puede llegar hasta, no sé, puede haber 12B. Que es ya un lápiz muy muy blando, que apenas uno lo toca se mancha los dedos. Pero yo siempre digo que para aprender esta técnica y para experimentarla de manera sencilla, con una variedad de lápices como HB, 2B, 4B, es suficiente. Igual, si no tienen ninguno de esos, con el lápiz que tengan en casa pueden lograr esta variedad de tonos, siendo muy suavecitos con el primer rectángulo de la escala y apretando cada vez más el lápiz, llegando al final de la escala con un mismo lápiz, me refiero, ¿no? Por supuesto que tiene más riqueza el trabajo si cambiamos el lápiz, pero claro que es posible con un mismo lápiz también. Se van a lograr un poco menos de tonos, pero bueno, se puede lograr un sombreado con un solo lápiz. Bueno, vamos a realizar con este dibujo muy simple de un paisaje. Vamos a volcar acá toda la escala de valores que recién realizamos con lápiz. Como les dije en el anterior tutorial, parto siempre de un paisaje para dar un ejemplo rápido y concreto, porque tiran unas líneas en una hoja y enseguida se vuelve un paisaje, sea figurativo, sea abstracto. Así que yo lo recomiendo un montón antes que estar haciendo un dibujo un montón de tiempo y no pasar a lo importante, que en este caso es experimentar con el sombreado, ¿sí? Así que es importante que tengan en cuenta eso. ¿Qué estamos practicando? Sombreado con lápiz. Bueno, entonces vayamos al punto. Luego, con mucha práctica encima, entonces ahí sí, hagamos el mejor dibujo que podamos y volquemos esos valores. Estoy usando el 2B para hacer un tono intermedio y luego voy a pasar a los tonos más oscuros y los más claros. Así que uso siempre el lápiz como casi acostado, porque es así como logramos una pintada más pareja.
va a ser como una punta más ancha la que pinta, entonces nos va a quedar mejor. Y bueno, les voy a mostrar algunos artistas que trabajan con esta técnica. Me quedo pendiente de decirles que bueno, que los grises por lo general no muestran alegría, así que todos los tonos siempre tienen un cometido en el arte, y bueno, los grises es uno de ellos, y quizás se usa un poco más para mostrar escenas un poco más austeras, más tristes, más serias, pero bueno, cada uno le da a su obra el significado que quiere. Y bueno, y estos son los elementos que tenemos, ¿no? Uno de ellos es los tonos acromáticos, es un elemento que cuenta, que dice, y que es un lenguaje, ¿no? Es un elemento más de nuestro lenguaje, de expresión visual, así que es importante que usemos cuando queramos comunicar aquello que justo tenemos en mente. Bueno, los dejo acá viendo esta última parte. Ya vacía, brindemos por los rayos de la luz que me alumbra hoy. Tuve una enfermedad malvada, y esto no es más que bueno, repasando un poco, recuerden que los tonos más altos están asociados con la luz y se hacen con el lápiz más duro. Los tonos más bajos son más sombreados y se hacen con los lápices más blandos y son tonos oscuros. Así que, bueno, miren, acá les dejo un ejemplo, miren esta foto. Son retratos hechos por alumnos míos. Y bueno, me encantaría, los invito a crear un retrato, un autorretrato o un paisaje, como ya dije, y compartirlo, ¿qué les parece? Así que nos vemos en el próximo tutorial, que va a tratar de acromáticos pero con acrílicos. Esta obra es bien sencilla, espero que les haya servido y que hayan logrado entender.